que esa se forma y love. Siempre iniciamos con esa mierda de canción. No es cierto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? No me gusta ese saludo. Bueno, pues es un saludo. No, es que suenas muy repipi. Es que soy muy repipi. Guau, wow, ya lo puedes decir. Hola, pero familia, me encanta ser repipi. Hoy vamos a hablar de una caja de suscripción mensual llamada Akivento. Para todos aquellos que no la conozcáis, Akivento es una caja con un montón de artículos sorpresas. Cada mes son diferentes. Podéis encontrar desde gominolas, figuras, camisetas súper exclusivas y divinas. Que en este cuerpo de pecado, que se jodan los envidiosos, quedan de maravilla. Akivento nos contacta. Unboxing, merchandising de anime. No podemos decir que no, este es nuestro terreno, tenemos que ver. ¿Qué sorpresas nos trae esta caja? Y ver si realmente, pues esta gente manda productos bien, en condiciones suculentas. Y que cumplan las expectativas tenemos. Ojo, que esto no es para nosotros, que esto no va a ser un vídeo meramente publicitario. No. Vamos a ver qué trae y de aquí me voy a quedar una única cosa. Hombre, si hay alguna... Natalia, otra. Ah, eso. Vale, si hay una gominola o lo que tú quieras, una única cosa nos vamos a quedar cada uno. De todo lo que venga, el resto... Para uno de vosotros, eso es. Lo vamos a estar sorteando. ¿Dónde? En Instagram, ya sabéis. ¡Hostia! Instagram, estamos con el nombre de Sekioku. ¿Estamos a cuánto? A nada estamos de 10.000. Estamos a nada de 10.000 en Instagram. Meteros ahora mismo y darnos a seguir a Instagram, ya, Sekioku, ya, ya. Sekioku. Y además... veréis ahí en los stories a Natalia haciendo el tonto, cantando nanas a Marquitos, ese tipo de cosas. Sí, cortándome Diego el flequillo, que a poco me deja a Vizconde. Que por cierto, importantísimo, tiempo parado. Tenéis que comprar la caja a través del enlace que hay en la descripción. No lo has dicho antes. No lo he dicho antes. Joder, Natalia, pues luego lo edito y lo pongo al principio. Por favor, que así sea. Venga, Natalia, no te enrolles. Vamos a lo que vamos. No voy a hacer la técnica del tiburón porque tengo el dedito malo. Es que eres peligrosa. Hostia. No vamos a mirarlo nosotros. Lo vais a ver primero vosotros. Qué típico. Abre, a ver qué viene. ¿Y no será mejor que vayas sacando los productos uno a uno sorpresa a ver qué vienen? Digo. Ya está. Venga, saco yo uno, ¿eh? Venga. Algo que parece camiseta. Yo ya he mirado. Cierra, no mires, cierra. ¡Que me has pillado el dedo! Perdón. Hostia, qué guapo, ¿no? Una camiseta. Una camiseta y siempre viene una camiseta en todas las cajas de Akivento. Aquí hay personajes de varias series. Vamos a ver, personajes que ves aquí, Natalia. Veo a Black Clover. Veo a Deku. Bien, Natalia, Deku, eres un hacha. O Midoriya, mejor dicho. Sí, sí. Y el de arriba, Natalia, es el machupao. Naruto. Espera que te voy a dar un beso porque has acertado. ¡Ah, no! ¡Mira, que es Boruto! No, que es Naruto, que es Naruto. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Que no me gustan los besos! ¡Uy, qué desaboría! Y diré más. A ver. Están... ¿Saliendo de un saliendo cofre? Saliendo del cofre del Zelda. Bueno, ahí ya, Natalia, se te ¿qué pasa? Ellos pueden mezclar los animes y yo no puedo mezclar con videojuegos. No veas, Natalia, saca algo de ahí. Al final lo más pequeño. Joder, ¡ostras, qué guapo! Este es para mí. Bueno, no puedo. Claro, si tengo que escoger una sola cosa. ¡Tiki, tiki! Un llavero Funko Pop. Un o sea, Funko Pop del Midoriya. Un mini Deku. Esto hay que acercarlo a la cámara. ¡Oye, es muy chulo! Ahí lo tenemos, ese mini Deku. Está muy guapo, ¿eh? Está bonito. Hostia, es una réplica exacta del Pop, ¿eh? Es sumo guapada, ¿eh? Sí, sí. Esto a mí me gusta, igual me lo quedo yo este. Te toca a ti. No mires. Es verdad, no miro. ¿Has mirado ya? Venga, pues cojo lo primero que tengo. Ah. Para haber mirado. ¿Qué es esto? Gominolas. Son como figuritas. Es como una urna. Sí. Uy, qué cosa tan curiosa, ¿no? Lo abrimos, ¿no? Claro, hombre. Si esto os llega a vosotros, pues tiene doble valor porque lo hemos abierto. Ya os echaré un escupitaje ya para que me tengáis mi sabor. Esa Natalia que acabas de decir suena muy a prostitución, ¿eh? Sí, retíralo. No. Bueno, vamos a verlo. Parece que hay 8 de estos coleccionables. Y lo tenemos aquí protegido. ¡Ostras! Hostia, es una figura guapísima, ¿eh? ¡Pero qué cosa más chuli! Hostia, es que hay que decir que... Oye, tiene mucho detalle, ¿eh? Sí, me gusta. En teoría, estas cajas traen un importe de 60 y tantos dólares. De 60 dólares, aunque... Pero la suscripción vale como 20 y tantos, entonces... 24 dólares. Que, por cierto, importantísimo. Tiempo parado. Tenéis que comprar la caja a través del enlace que hay en la descripción. No lo has dicho antes. No lo he dicho antes. Joder, Natalia, pues luego lo edito y lo pongo al principio. Por favor, que así sea. Aquí tenéis a Sasukito. Sasukito Chibi. Está bien, está bonito también. La cabecita un poco alargada, para mi gusto. Ahora me toca a mí. Saca cosita. Joder, maja lo que te cuesta. Vaya, lo que no quería sacar. A ver, ¿qué es eso? Clover Totebach. Una bolsa para la compra. Amigos, hay que reciclar. Ya sabéis que el plástico caca.
con pues el medio esto ambiente. Es plástico. Ya lo sé, es un poco contradictorio, pero es una bolsa divina. Hostia, pues a ti esto te viene bien, ¿eh, Natalia? Para ir al supermercado. Y encima es de Black Clover. Muy bonito, oye, pues un grimorio con Trevor. ¡Trevor! ¡Pórtate bien, Trevor! No, eso era... Leonardo. ¡Pórtate bien, Leonardo! Tú tienes cara de Leonardo. Saca otro. Venga, saca. ¿Qué es esto? Lo que te iba a sacar yo antes. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Para la piscina. Ah, vale, esto es como un 4 en raya. ¡Oh, qué divertido! ¡Querido! Bueno, está bien la cosa, es un 4 en raya. Sí, 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 es un 4 en raya, Natalia. Ya. Oh. Oh. Claro, claro, ver, claro, eso se tiene que poner. No, tendrá. ¡Ay, mi dedo, hostia! Ya está hecho, mira, lo montáis ahí. Oye, y es portátil para llevártelo donde y quieras. Portátil, te lo llevas a la piscinita donde tú quieras. Mola, un jueguecito bien, bien chulo, oye. Esos y encima. Míticos de inspirado mesa. En. Boku no Hero. ¿Qué más quieres, Natalia? Yo que sé, en vacaciones. Bueno, me toca elegir a mí un artículo. A ver. Ya no queda nada más que uno. ¿Cómo va a quedar? ¿No queda algo más? ¡De Black Clover! La sensación que hay en la actualidad. ¡Me encanta! Para ir a los eventos. Pon aquí, sí, Natalia, sí. Influencer. Oh, me mola, Natalia, me mola mucho. ¡Qué detalle! ¡Qué textura! ¡Qué de todo! Mola mucho. Y además viene con pegatinas en su interior. Mirar qué cosa más bonita. Fíjate que también viene aquí Natalia un trébol de goma, tipo así llavero. Está cuidado hasta el mínimo detalle, muy bonito. Me ha gustado Natalia este colgante. Y a mí. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Layers? Los layers. ¿Layers? Sí. Mira, además es de Crunchyroll y Funimation. Licenciado, producto oficial. O sea, es que todo lo que viene en la caja es producto oficial 100% y eso es muy importante. Bueno. Nada de comprar piraterías. Bueno. Mira, además tenemos... Esta camiseta es un poco random, ¿eh? Perdona que te diga. Hombre, porque ha mezclado 4 series. Claro, por eso te digo, que yo no y veo un videojuego. Que 3 series y un videojuego. Ya hemos acabado. No hemos acabado. Tenemos una chapita, una chapita. ¿Ves? En merch. En merch, que es el tema de esta caja. Caja de febrero. Y bueno, además, fíjate, pone... Mes 2, 2019. En merch. Aquí vento. Y aquí tenemos, pues, una caja... Aquí viene por dentro todo lo que hay. Exacto, todos los productos, ¿veis? Todos los productos. Una breve descripción, ¿que queréis que os lo mandemos también? Pues os lo mandamos, nos lo ponéis en los comentarios. Si hacemos, Natalia, un selfie con tu nueva camiseta de Aquivento, ¿sí? La que viene aquí en la caja, sí, lo posteas en Instagram o en Twitter con Aquivento hashtag. Sí. ¿Puedes ganar, Natalia, este maravilloso DVD? No, no es DVD, es Blu-ray. Blu-ray. Sí, y DVD, sí, es un combo sí. De Black Clover, la temporada 1, parte 1. Oye, pues vamos a hacerlo. Pues esto es lo que viene en la cajita, bastante chulo todo. Pues sí, muy chulo, muy completa, divina. Pues espera. Para uno de vosotros, venga, vamos a decir, Natalia, que te quedas tú y que me no quedo yo. No puedo decidir todavía. Tienes que decidirlo. ¿Tienes que decidirlo? Tengo que decidirlo. Tienes que decidirlo. ¿Tú qué te quedas? El pop. Me voy a quedar con el pop. Sin ninguna duda, porque ya sabéis que yo soy muy fan de los Funko Pop. De los Funko Pop, además, de Boku no Hero, porque yo no suelo coleccionar muchas líneas diferentes. Pero sí las de... Eso es que no suelo coleccionar. Que sí, bueno, pero las de Dragon Ball, las de Boku no Hero, las de Kingdom Hearts... Pero bueno, fuera de eso, no tengo más. Alguno por ahí random, pero principalmente esas. Así que este se va para mi colección, porque será el primer llavero Funko Pop que tengo. Pues, yo no sé qué elegir. ¿Puedo elegir dos cosas? No, solamente puedes escoger una cosa, Natalia. Es que estoy entre... ¿El layer? El layer, la bolsa y la camiseta. Hostia, eso son muchas cosas, Natalia. Solamente puedes escoger una. Es decídete. Que si decido la bolsa, puedo meter todo. Porque en sí solo estaría cogiendo la bolsa. No, eso no vale. Coge una cosa. Bueno, pues la camiseta, venga. Ah, hostia, la camiseta, ¿eh? Y a mí Natalia. Me ha gustado dormir con la camiseta y el culo al aire. ¡Oh! Marranilla. Pues yo me quedo la camiseta, que me va a venir perfecta para mis noches de verano, de camisola. Pues Natalia se ha pedido la camiseta, os deja chicos sin camiseta y nos queda todos estos demás productos que tenemos. Una bolsa para que hagáis la compra, tenemos la figura tan guapa de Sasuke. El layer, que viene súper chulo, el layer, me ha encantado a mí también. Tenemos el juego el de 4 en raya de Boku no Hero. La chapita que la chapita la yo y todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Bueno, y algo más meteremos en la caja nuestra. Alguna sorpresa meteremos en la caja nuestra, que eso siempre mola. Eso siempre gusta. Sí. Y bueno, este ha sido el vídeo, aquí ha quedado todo. Nos vemos, familia Saiyan, en el próximo vídeo. ¡Chao!